Los acústicos de la gigante.
norteño banda. Tienen razón, ¿eh? Son pocos los norteños bandas que existen en el estado de Zacatecas. La mayor parte se concentra en bandas, mariachis norteños. O norteños. Mayor parte ahorita, pues muy de moda el norteño con sax. Así es. Este también anda muy de apogeo ahorita el norteño banda. Entonces, ahí está, por eso le apostaron a este proyecto. ¿A quién se le ocurre el nombre de Innombrables? ¿A quién, quién dice... ¿Qué onda? Vamos a ponerle. O tenían varios nombres, o fue así como que nomás uno fue el que se les ocurrió, nomás resulta así que salió de onda. Resulta que, así como te digo, el 5 de diciembre. Es una anécdota, ya eso de tu risa me sale. Es una anécdota, dime. Dice, oye, ocupo un norteño banda y nuestros achis, pues no tenemos norteño banda, entonces me ocurrió hablarle a los muchachos, ¿verdad? Ajá. Muchachos, ¿cómo ven? Hay un proyecto, pero pues no hay gente, ¿cómo ven si nos reunimos? No, sí. Y vamos, y la primera canción, no, somos amigos de, ¿cómo nos llamamos? No, pues no tenemos nombre, no, pues somos los Innombrables, salió así. Y después dijeron, vamos a cambiarle, pero había propuestas de los peluchentos del norteño banda, y Nopal Norteño, y dije, no, pues mejor Innombrables, ¿verdad? Está más bonito Innombrables que peluchentos del norteño, todo eso, y como así nació el nombre. Así nació el nombre. Oiga, ahora, ahorita que estamos viendo eso, dicen, vienen de mariachi, vienen de banda, viene, bueno, el tubero, pues lógico que viene de banda. Pero, por decir, tú que traes el acordeón, sí. ¿Ya habías tocado el acordeón anteriormente? Sí, de hecho, antes tocaba el acordeón de teclas, ¿verdad? Hasta en las iglesias o en los difuntos que nos invitaban ahí antes, como el norteño. Sí tocaba el acordeón de teclas. Tocaba anteriormente el teclado, ¿verdad? Y el acordeón de teclas, y luego ya evolucioné como los Pokémones al acordeón de botones. pero todos, o sea, ya tenían su instrumento, o cada quien así como de, pues vamos a ver el norteño. Pues Chimarín, déjame, pongo a ensayar para poder sacar este proyecto. Sí, pues de hecho iniciamos con acordeones prestados y todo eso, ¿verdad? Como todo, pues no había mucho billete, ¿verdad? Pues no mucho muy billete. Ve, préstame tu acordeón, ¿no? Ya poco a poco fuimos haciendo el cochinito para poder hacerlo. Oiga, muchachos, cosas. Y cuando les decían, lo traigo ocupado, ¿cómo le decían? No, pues conseguíamos hasta debajo de las piedras. Sí, decía, no, pues si este no, sacar. O sea, tenías varias opciones, sí. Como quien dice, ah, siempre si no me lo prestas este vato, me lo prestas. Siempre hay que tener una opción B, o sea, en la vida, tú sabes, sí. Sí, ciertamente, sí, es cierto. Hay que rifárnosla para que salgan los compromisos. Muy bien. Compadre, ¿tú sí empezaste con tu batería o también empezaste con los botes de ahí de la jefa? Sí, bueno, empecé desde muy chiquito con los botes. De hecho, fue el colmo de mamá porque agarraba, me decían que la batería de cocina. Le tenías toda la vajilla doblada. Sí, de hecho, sí, me decían que la batería de cocina, ¿no? Entonces yo, cuando mi mamá no estaba, sacaba su batería de cocina y las cucharas y le daba y pues se las despostillaba todas. A mi abuelita tenía una tienda y le rompía los botes de los chiles y todo. Y mi primera batería la recibí a los 8 años con un regalo de mis padres. Y de ahí empezó. El primer evento que me pagaron, tuve 7 años porque fue un imprevisto que les canceló un tarolero a un tamborazo. Entonces cuando iba al tamborazo a mi casa, yo siempre quería tocar. Se acordaron de mí y les canceló, fueron y yo tenía 7 años. Y el primer pago lo invertí en una base más alta para cuando me invitaran. Y de ahí empezó, pero empezamos invirtiéndole a Entonces, como quien dice, tú empezaste a tocar a los 7 años. Ya, así, sí. Delante de un público, sí, delante de gente. ¿Tú, compadre, empezaste desde chico también? Sí, también mi papá creo que cambió una bicicleta por un acordeón o por un teclado. No me acuerdo, como... Tenía como 4 o 5 años. No, pues estaba perrona esa bicicleta. Estaba muy bonita la bicicleta, sí. Pero pues ya tenemos el instrumento en casa, ¿verdad? Ahí fue donde mi papá nos enseñó a toda la mayoría de mis hermanos. Y a tocar así en los camiones, ¿verdad? En Monterrey, en Saltillo, en Concha del Oro, ahí tocamos en fiestas particulares, pero desde niños traía, ¿verdad? O sea que tú vienes de allá, de aquellos rumbos. Sí, allá toda la gente, saludos para toda la gente del norte de Zacatecas, de Concha del Oro. Ah, su madre. ¿Tú, compadre, empezaste a cantar desde cuándo? No, yo creo que soy el más joven en la música. Yo creo que yo soy el más joven en la música. Lo mío fue así, ahora sí que como un error, ¿no? Como un error de la vida. Todo empezó así. Como de tú vas a cantar, Simón, yo canto. Sí, algo así parecido. No, yo tengo en esto de la música, pues como unos 6 años más o menos. ¿Poco tiempo? 6 años, sí. Bueno, se dice poco tiempo, pero 6 años ya son 6 años, ¿no? Son 4 años aquí con los muchachos de Innombrables y otros 2 ahí en otras agrupaciones. Quiero agradecer por ahí una banda que yo creo que ya no existe, ¿verdad? Pero es de Betagrande, Zacatecas, de la cual yo... Ellos me dieron la oportunidad. Y te dieron la oportunidad. Y de ahí vengo yo. De ahí, pues dile. Un saludo a los compas de Banda La Poderosa de Betagrande, Zacatecas, que me dieron la oportunidad y aquí andamos echándole ganas. Fíjate que yo me acuerdo haberte visto y ahorita que me dijiste, sí es cierto, te vi en La Poderosa hace infinidad de años. Bueno, estamos hablando de como
de como unos 5 o 6 años. Es cierto, cuando traían su trajecito café cuadradito. ¿Cierto o falso? Sí. A mi compadre de la tuba, ¿tú desde cuándo empezaste a tocar la tuba? Yo también aquí con mi compañero también empecé ya algo grande. O sea, a la edad de como 17 años más o menos. Pero yo les pregunto a ustedes, o sea, empiezan más bien un poco más profesionalmente, ¿verdad? A la edad de tantos años. Pero desde niños les ha gustado la música, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Siempre ha sido como de, no, pues yo tengo la ilusión de tener un grupo, o una banda, o no sé, de pertenecer a algo de la música. A lo mejor ya empiezas un poquito más grande profesionalmente, se puede decir, pero desde niño traen esa inquietud, como ellos se dicen, desde los 7 años, desde chico, desde entonces. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, es cierto, completamente cierto. De hecho, yo orgullosamente soy egresado de la banda sinfónica de aquí de Guadalupe. Ahí ellos me enseñaron el único con título. Mis primeras notas. Ahí me enseñaron a leer partitura y pues ya así en acá en la WIPA por fuera, empecé como a los 20 años más o menos. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú escogiste desde siempre la tuba o escogiste otro instrumento y terminaste con la tuba? No, de hecho, iba a clase de solfeo y me dijeron, ¿sabes qué? Ya te vamos a subir a la banda. Este instrumento, trombón, trompeta, está el clarinete o está la tuba. Tú escoge. Entonces dije, no, pues la tuba. Desde ahí me fui. ¿Te llamaba la atención la tuba? Sí, sí, sí. Sí, desde siempre. Sí, nomás que ya después del esfuerzo de cargarla y... Quítese, mejor ya. Sí, mejor hubiera. Porque no agarré el clarinete. Y ya después, pues eso fue como que lo más pesado, ¿no? De andar acá afuera. Nada más eso. Sí, la tuba, estamos hablando que te pesa que 8, 10, 12. Esta está. Es de las chiquitas y. La versión light. Sí, la versión light pesa 15 kilos. ¿Sí? Imagino. No, así es bien, mamé. Yo, mira, mami, por cargar tuba. Sí. Por tocar tuba. Mi compadre. Bien, pues yo empecé a los 13 años en la guitarra. Se me agarró un poquito. Se me vean. Saludos, Pat. Empecé a los 13 años a tocar la guitarra ahí en la rondalla, la secundaria. Ahora sí que fue por mero accidente. Mi familia, mi abuelo toca la guitarra, pero así, pues ahora sí que líricamente. Mi mamá un día me dijo, mi hijo, te voy a mandar una guitarra. Ya estaba en Estados Unidos, he hecho un saludo para ellos hasta allá, hasta la Florida. Te voy a mandar una guitarra, mi hijo, para que un día me cantes una canción. Entonces, pues, mándamela, ¿no? Y la mandó, sí, me la mandó y ahora sí que, pues fue ahora sí que por ella. Empecé a moverle, no me llamaba mucho la atención, la verdad, al principio. Pero ya después, poco a poco, pues, me fue gustando, ya llegaba que me dormía con la guitarra y cosas así, ¿no? Y ya de ahí fue donde me empezó a salir el amor por la música. Anteriormente yo tocaba la docerola aquí con el grupo. Empecé iniciando tocando la docerola, pero ya un día mi buen amigo Wicho dijo, no, ya, hay que evolucionar como los Pokémones. Y agarramos el bajo quinto. Tengo apenas un año pasadito tocándolo y pues aquí con toda la actitud, muy, muy agradecido, muy contentos, los innombrables. Oye, me llama la atención que dices, yo no quería tocar la guitarra, no me gustaba. ¿Tenías otro instrumento en mente o la neta decías yo músico no? Tenía mis tíos ahí, pero tenían un teclado y sí como que lo agarraba y le empezaba a mover, pero no fue así como que mucha inquietud. Ya después hasta que empezó a salir que mi mamá dijo, no, pues órale, mijo, porque el día de las madres me cantes y ya pues ella es la culpable de que... Sí, pero o sea, me refiero a que, por decir, dices... O sea, ¿yo lo hice por cantarle a mi mamá o sí lo hice por un gusto de que pues yo quiero estar en la música? O de, no, pues al principio sí fue por ella, porque ella me aventó, pero ya después cuando empecé a tomar el instrumento, empecé a moverle y vi que se me daba, dije, nació el amor. El gusto y el amor. Y el amor por la música. Y sí. Ahora yo te pregunto, ¿cambiarías tu instrumento por otro o te quedarías con ese? No, yo creo que con sí, toco algunos otros, ¿no? Toco el acordeón también. Toco el bajo eléctrico, sí, pero... Bueno. Así es el ingeniero. No, sí. Yo no dije nada, la culpa no era mía. La culpa no era mía. Ni cómo andaba, ni cómo vestía, tú sabes. Bueno, entonces, tú... ¿Todos empezaron juntos o empezaron con otros muchachos? ¿Alguien más se integró después? ¿O son los originales desde un principio? Pues... Cuenten. Pues
ha ido como, como las víboras, ¿verdad? Hemos ido cambiando de piel. No, o sea, no malamente, pues, por razones, las razones que ustedes quieran, pues la agrupación tiene que, pues, otra vez conformarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Pues, la verdad, nosotros empezamos un proyecto, bueno, digo empezamos porque ahí estaba yo también, era un proyecto así tipo valedores, así con tambora, tarolas, y fue que una respuesta del público que ni siquiera nos esperábamos. Teníamos chamba y todo, hubo ahí detalles, se deshizo la agrupación y nace el proyecto que todavía no tenía nombre, ¿verdad? Nacen Los Innombrables sin saber que íbamos a ser Los Innombrables. Ya estaba mi compa Paco, Huicho y yo y otro tubero. Era otro tubero. Ya después de ahí la gente empezó a exigirle más al grupo. Fue cuando nace lo del Norteño Banda. Ya la gente quería más ruido, no usted sabe, la gente no. Entonces, espera, déjate interrumpo. Estaba mi compa Huicho, mi compa Paco, y tú. Sí. Y ¿Qué era lo que tocaban? ¿Acordeón, sí, nada más acordeón como, y...? No, era con tuba, también era con tuba. ¿Pero no tenían batería? No teníamos batería ni estaba tampoco César. Ah, ok. Sí, no, era otro tubero. Ya después dijeron, no, hay que meterle más ruido. Sí, la gente empezó a exigir, o sea, oiga, queremos aquí que se escuche aquí los botes, las cazuelas. No, se gusta. Sí, más o menos. Los muchachos eran de un ranchito un poquito más para allá, ¿verdad? Sí. Se le complicó venir un poquito a los otros compañeros que andan de tambor y tarola. Y por eso mejor dije, no, pues mejor nomás una persona que toque los dos instrumentos, ¿no? Pues la batería. Fue como se integró nuestro compañero Iván. Entonces, ¿cuánto tienes, Iván, con los muchachones? Pues yo ya tengo ya 3 años. Tres años, sí. O sea, casi fue... Casi se puede decir que despuesito de que empezaron los muchachones. Sí, así es. ¿Y mi compa tubero? Fíjese que hace aproximadamente como un año anduve echándoles la mano a estos muchachos. Después, por cuestiones personales, tuve que salir, pero pues dice que uno siempre vuelve donde fue feliz, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Regresas nuevamente con los muchachos. Pájaro vuelve a su jaula, pájaro vuelve a su jaula. No soy feliz, pero pues no hay más chamba. Pues ya que... Tú sí dices que comenzaste con los muchachos. Sí, yo comencé con los compañeros aquí el proyecto. Tuve un pequeño ahí, un receso. Salí de la agrupación un tiempo, alrededor de 2 años, y volví a regresar hace poco. Igual también, dije, pájaro, vuelve a tocar. Sí, como todo, ¿no? Pues ahora sí que hay de todo, cosas buenas, cosas malas, como en todos lados, pero como dice el compañero César, uno vuelve donde fue feliz. Y más que nada, como dice el compañero Iván, que somos un grupo que siempre tratamos de innovar, de estar al día, al pie del cañón. Prueba de ello fue el festejo que tuvimos ahora la semana pasada de nuestro cuarto aniversario. No me invitaron. No le hiciste la invitación personalizada. Fue un evento que se nos... Acá al compa César, compa Huicho, fueron los iniciadores y dijeron, muchachos, vamos a hacer esto. Y dijimos, pues, ¿por qué no? O sea, es algo que ninguna agrupación aquí en Zacatecas había hecho. Entonces dijimos, vamos a marcar la pauta, ¿no? A hacer algo diferente. Y pues también agradecer también aquí, aprovechando el espacio, a los compañeros, las compañeras agrupaciones que nos apoyaron para dicho evento, la gente que fue una respuesta increíble, muy bonito. Entonces, o sea, en cierta forma hicieron como un tipo masivo. Se puede decir. Innombrable Fest 2019. Innombrable Fest. Innombrable Fest, más de 15 agrupaciones. Yo no esperaba tanto, ¿verdad? Nomás creíamos que un tamborazo nos tocara y nosotros comiendo tamales. Era la idea principal. Nos hablaban los compañeros de las agrupaciones y decían, ¿a qué hora nos tocan el masivo a nosotros? No, Simón, pásame tu logotipo. Ya con 15 agrupaciones, ni de 20 minutos les va a tocar, compañeros, pero vénganse. Oiga, pero estamos hablando de 15 agrupaciones. 15 agrupaciones, me imagino que son amigos. Sí, son muy conocidos. Entonces, el agradecer el apoyo también de esta hermandad, ¿verdad? Musical, porque como todos sabemos, en todo lugar siempre va a haber el de... Sí, pero ¿qué más? Y qué bonito eso de la unión entre grupos y el ayudarse, porque me imagino que cuando ellos ocupen, pues ustedes van a ir con gusto también, ¿verdad? Quedamos bien entrogados. No, sí, cierto. Muchachos,
¿A dónde se han estado presentando? ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué proyectos más vienen? Dicen ustedes, somos un grupo innovador, ¿ok? ¿Qué cosas nuevas vienen para los muchachos de Innombrables? Pues tenemos varios proyectos, bendito sea Dios, nos hemos mantenido no únicamente lo que es en el mera capital de Zacatecas, la gente nos ha conocido por el compañero Huicho en lo que es en su tierra, hemos ido abriendo espacio lo que es para el norte, Mazapil, Concha del Oro, que pues aunque pertenece a Zacatecas está un poquito retirado, pero no, nos hemos ampliado ¿un en… ¿Un poquito? Bueno, está retiradito, ¿no? 3-4 horas retirado. Como 3-4 horas retirado. No, un saludo a toda la gente de Concha del Oro, no se nos va a agüitar. Y hemos estado pues por ahí, ahora sí que en varios lados. Ahorita se nos han abierto un poquito más las puertas, gracias también a la Super G por la promoción que nos han dado. Entonces hemos tenido la oportunidad de tener eventos ya más masivos, no únicamente como comenzamos una fiesta particular, unos 3 años, una boda, unos 15 años, ya son eventos ya patronales, teatros del pueblo, que de alguna manera son los que nos van abriendo camino más a nosotros. Yo creo que siempre esto los ayuda mucho, ¿eh? De los teatros del pueblo, las fiestas, las aperturas, alguna agrupación un poco más grande, siempre es lo que nos da a conocer. Yo siempre lo he dicho, yo me di a conocer mediante las ferias, ahí fue donde nosotros fuimos escalando poquito a poquito, pero esto nos ayuda mucho porque la gente nos va conociendo, la gente va, en cuestión de ustedes, pues va escuchando su música, va escuchando el ambiente que tienen y de ahí dicen, ah, ¿qué onda? Tráete los innombrables para tal cosa. De igual manera, los empresarios de los bailes y todo eso, los que habían estado en el Chaparral abriéndole a algunas agrupaciones ya un poco reconocidonas, o sea, ya a nivel nacional e internacional, los muchachones, y ustedes han estado ahí pues, al pie del cañón, ¿cierto? Sí, incluso la semana pasada estuvimos con el compañero Marco Flores de la banda Jerez en un reconocimiento aquí en Zacatecas. Entonces, sí es algo, es un detalle especial para nosotros, ¿verdad? Porque es una agrupación ya de años, con una trayectoria muy amplia, y el estar nosotros ahí amenizando ese evento es algo importante, aunque como todo, ¿verdad? Estamos comenzando y de repente empieza así con poquita gente y todo, pues te agüitas y ya después ves la respuesta a la gente que dice, ay, pues se veían X, pero pues ya al tocar, pues prenden a la gente y ese otro rollo, eso es algo bueno, una buena respuesta. Fíjate que me ha tocado en algunos lugares, y debo de decirlo, llegamos y ya te cuenta que llegas y le es así de, pues nomás estoy yo, Y una rodadora, pero, ¿verdad? Sí. pero empiezas a hablar, empieza a tocar y la gente hasta parece que le dices, ya estuvo, llegan, hasta el montón, como si fueran hormiguitas llegan, cuando menos se acuerdan. Ya está lleno el recinto del lugar donde están los muchachos. Y es cierto, o sea, llegas, tú como agrupación llegas y te paras y dices, chin, y llora. Muy desmotivante. Sí, o sea, es algo desmotivante. Cuando sientas sillas solas nomás. Sí. Pero ya cuando empiezas a ver que la gente llega a llevar, que empieza, tú empiezas a poner tu ambiente, que la gente te empieza a responder, es cuando tú dices, ah, está valiendo la pena el trabajo, está valiendo la pena el esfuerzo, está valiendo la pena esto, porque nosotros sabemos, de antemano sabemos que ustedes como músicos dejan muchas cosas atrás por poder hacer feliz a la gente que está delante de ustedes. Dejamos muchas cosas, a veces no podemos ir a algunas reuniones, a algunos no podemos ir a algunas fiestas, a veces no podemos ir a ningún lugar, porque nosotros tenemos un compromiso adelante. Nosotros, me apunto bien perrón. Ustedes tienen un compromiso de ambientar, de poner el ambiente a la gente. Entonces, la vida de un músico es muy bonita, pero también es muy difícil. Y yo creo que cuando tú ves la respuesta de la gente, la respuesta del público, tú dices, aquí está valiendo la pena todo esto. Sí. Es muy complicado a veces. A nosotros nos ven, por ejemplo, ahorita tenemos una imagen con ustedes. Detrás de esto hay estrés, hay presiones, hay tristezas, hay muchas cosas que nosotros no podemos demostrar en el momento de que estamos en un evento. Sí, hay veces que tenemos cuestiones que nos tienen incluso deprimidos en ese momento. Tienes que salir con una sonrisa y tienes que hacer feliz a otras personas sin importar lo que tú vienes cargando. Y dejas de estar con tu mamá en un cumpleaños, un 10 de mayo, con tu familia, Navidad, por hacer feliz a otra persona. Y es algo muy complicado. La vida de un músico no es fácil. Comemos a la hora que sea, donde sea, nos cambiamos. A veces no alcanzamos ni a bañarnos, vas aquí, vas allá. Sí. Es algo muy, muy difícil, frío, malpasadas, insultos incluso de clientes, problemas con los que pues tú tratas de controlar, se sale un poquito de control y pues son cosas con las que tenemos que lidiar a diario. Sí, cierto. Diario. Con los famosísimos... borrachitos, sí. También. Que ya se acabó, toquen otro pilón. Todos esos. Sí, todos saben, ¿verdad? Ese de...
volteé el platillo para poner los platos, ¿no? Para poder comer, para poder hacer algo. Es neta, o sea, parece que no, pero son algunas anécdotas. A ver, cuéntenos, muchachos, alguna anécdota así que ya han dicho, manches, nos pasó esto. Son infinidad de cosas, con lo que más lidiamos siempre, así, lo de cajonzote, es llegar a una fiesta que el cliente no te exige, pero el colado, que ni es de la familia, está llega bien, borracho, tócame esta, tócame la otra, no quieres que descanses, que toques una, otra, que estoy tocando la batería y llega medio borracho a pedirme, te avienta el hornazo acá y te avienta los platillos y todo. Incluso gente que te falta realmente el respeto, o sea, como si fueras un esclavo de ellos. Y yo pienso que ha sido de lo más fuerte, ¿no? Que ha habido ahí en eso. Y muchísimas cosas buenas también, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas cosas. Lo que yo siempre he admirado es a la gente de ranchito, de pueblo. Ellos siempre, siempre llegamos y en bandeja de plata nos ponen pásame todo. A comer, muchachos. Cervezas, vino, comida, todo tenemos así, descansen, ¿no? Toquen lo que quieran, algo, una atención súper, sí, una sencillez bien bonita. A mí me ha tocado estar en los ranchitos, son muy humildes la gente, sí, muy bastante, sencilla, sí. Y te trata muy bien, no te ve así como ciertamente lo dices tú, ¿eh? Como un esclavo, como de así yo te es. Estoy pagando, tienes que hacer lo que yo diga. Ajá. La gente de rancho es así como de, no, luego te quieren dar de comer hasta lo que no, así que ya está hasta acá. Nos han dado taco, de hecho, sí. Sí, o sea, ha habido ocasiones en que vamos a eventos muy, muy pipiris nice, como por ahí dicen, en serio, que llegan, ni las buenas tardes te dan, no te ofrecen un vaso de agua, o sea, no es su responsabilidad, ¿verdad? Pero no está de más por cortesía un vasito de agua o algo, y nos han invitado a comer más a fuerza que de ganas, y quieren que paguemos lo que comimos con tiempo. O sea, te tiene que comer, perdimos tiempo. Te tiene que comer, tienes que tocar otra hora gratis. Pues, sí, ¿sabes? Son cuestiones muy complicadas. Es algo muy difícil, algo muy complicado. Pero ya lo contamos, esas son como un poquito las malas. Una de las buenas, una de las chistosas. Porque en los viajes, todos chistosas, sabemos, bueno, es cuando llegan a pedirnos canciones a veces que o ya andan muy tomados o no se saben las letras. Y llegan, los nombres llegan y, oiga, ¿se sabe la de Tuna? ¿Cuál Tuna? Tú naciste para... Ah, eslabón por eslabón, ¿no? Una vez también nos pasó una que llega uno también, estábamos mi compa Huicho, y luego dice, oiga, ¿se sabe la de Traicionando a la Nación? Ay, Traicionando a la Nación, volteamos a ver, Huicho. Traicionando a sí, la sí, Nación. Sí. Oh, Huicho, Traicionando a la Nación. Jefe de nuevo, Juan Ramos. Esa, ya. La de Juan Ramos. Juan Ramos, sí, cómo no, ahorita sale, ¿no? Y así, traicionando a la Nación. Traicionando a la Nación, y así es un... Sí, es que, ¿sabe qué? Hay mucha gente que no le pone atención al nombre de la canción, sino nomás a lo que dice, y es cierto. Y ahora vuelvo a lo mismo. Ustedes como músicos, aparte de estar pensando en cómo va la rola, ahora tienen que pensar cómo se llaman todas. ¿Cómo se llaman todas? Sí, exactamente. Porque sí, sí es cierto. O sea, no todas las personas se las saben. Hay gente, hay mucha gente, como ahorita hablando esa de Juan Ramos. Mucha gente la va, Juan Ramos, mucha gente, Jefe de Nuevo Laredo. Jefe de Nuevo Laredo. Traicionando a la Nación. ¿Alguna otra, muchachos, que les haya pasado? Pues nos ha pasado de todo, le digo. Una vez nos pasó, estábamos tocando allá por un salón por la coca. Igual como dice mi compañero Iván, dice, uno de los invitados, ya algo insolente, armado, aferrado, tócame. Ya se me va de espaldas y no, o sea, no lo podíamos complacer porque nosotros la mayoría de las canciones las tocamos pegaditas, una uh-huh. tras otra, y armamos ahí un mix, un popurrí de los temas. Sí. Entonces él quería que nosotros ahí frenáramos de golpe para complacerlo. No, se va por la espalda y me tutea así, me tutea por la espalda y me dice, no van a ser famosos ustedes nunca, no son sencillos. Pero nada más porque no lo complacimos, nomás por eso. ¿Y qué le dijiste? Nah, pues uno pues... No. Últimamente hemos tenido también ese tipo de... Pues se ha dado con gente de las fiestas así, que le colman a uno el plato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues llegamos a otros extremos. Bueno, muchachones, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Ahorita regresamos con más plática, más anécdotas de ustedes, ¿les parece? Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, ahorita regresamos. Estás en Los Acústicos de La Gigante.
¿Y tú ya conoces la México? Ven y comprueba que somos el mejor lugar en Zacatecas. ¿No lo crees? ¿Qué te parece? 2x1 en cervezas y copeo de 1 a 7 de la tarde. Rica lotería de botanas. ¿Quieres más? Ven y descubre muchas más promociones que tenemos para ti. Boulevard López Portillo 208, La México. Gran Cantina Zacatecas. Imporvino invita. Desintoxícate con Té Divina, un programa de 6 semanas donde limpias tu cuerpo y pierdes peso. Un té de hierbas y plantas 100% orgánicas y naturales. Contáctanos al 492-9240000. Continuamos con los acústicos de La Gigante. Mira cómo se mueve, tu cuerpo me atrapa como una fiera, chula, cachondea. La miro y la veo, pero nunca. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en los acústicos, en el primer programa de los acústicos de La Gigante. Mira los muchachones. Me acaban de entregar unos discos para regalar a toda la gente que nos está viendo. Así que ahorita vamos a hacer una dinámica. Muchachos, estábamos platicando sobre las anécdotas que han tenido durante pues, estos 4 años que ha estado conformada esta agrupación. Yo les pregunto, ¿alguna vez han tenido alguna de... Sí, se nos ponchó la llanta y no llegamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? A ver, voy a... De hecho, ahí les voy a platicar una que nos ocurrió ahí Estos muchachones venían de... No sé dónde venían ellos. Entonces me dicen, ¿sabes qué, cabrón? Vamos a tocar en Campstone. Nos vemos a tal hora. Ah, ok. ¿En dónde los veo? Nos vemos ahí en la entrada de la mina. Ok. Entonces yo les hablo. Oye, pues, ¿qué onda? Quedamos una hora y ya... No. ¿Cómo ahorita? Se nos ponchó una llanta. Se nos ponchó una llanta y... Pero ya vamos para allá, cabrón. Ya tú llega allá y ahí nos vemos. Ok. Lo veo en la mera entrada de Capstone. No, ok. Allá no hay señal. Hay partes donde sí y partes donde no. Entonces yo literalmente me fui a la entrada de Capstone. Entonces... Pues el jale era a las 7. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Entonces yo estaba ahí faltando unos 15 para las 9. Se dan las 9, pues yo no veía movimiento, se dan las 9:10, no veía movimiento, las 9:30 y yo sin movimiento y pues no tenía señal. Entonces no, dije, pues ya para no esperarlos tanto me voy ahorita a las 11. Ya si a las 11 no llega, ya no llegaron. Y pues ya agarré mi vehículo de vuelta y vámonos para abajo. Entonces ya se me había descargado, le hablé al compa Huicho y tenía llamadas perdidas de él, mensajes. Que qué, compa, que usted no es así, que usted nunca nos falla y que... Digo, pues compa, usted me dijo que en la mera entrada de Capso. No, es que la entrada era un poquito más para atrás. Y nosotros llegamos media hora tardecita, pero llegamos. Yo estaba, pero hasta la entrada directamente de la mina. Entonces, pues ya ahí ya no pude acompañarlos a los muchachos. Ahí se aventaron el jale sin tuba. Como hoy, igualito. De hecho, entonces, yo estaba... Si aplicaste la de, y nos dieron las 10 y las 12. Sí, sí. Yo dije, ya a las 12 si no llegan, ya me voy. Y ahí estuvimos pasando fríos, pero cumplimos, pero ya no se nos dio la oportunidad. Suele pasar, muchachos, suele pasar. Oiga, muchachones, pues ya que estamos aquí, ¿cómo ven si se avientan una rola? ¿Les parece? Digan, por acá. ¿Cuál? La del zapito. Sí, la tenemos en el repertorio, ¿eh? No se lo diga a Huicho porque él trae todas las del mundo. Hasta para hacernos enojar. Una maciza. ¿Cuál? Digan. Pídanos. No, ustedes, muchachos, complacer. Ustedes. Ustedes son los buenos. Échale algo.
Algo romanticón ya viejito. Algo romántico. Ahorita está, todos los temas viejitos están. Sí, de hecho ahorita está muy de moda todos los temas. Exactamente. El único detalle es que ya esta agrupación no nos deja ningún cover, porque pensamos en uno y ya lo sacó y ya lo tiene. Vale. Vámonos pues, muchachones. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida es el despecho a la mentira, es lo que nunca sentirás. Para ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida es el despecho a la mentira, es lo que nunca sentirás. Para ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Muchachones, qué buena versión traen. Se escucha bonita esa versión. Ya lo habíamos escuchado. Bueno, normalmente pues es norteñita con los Invasores, pero ustedes le dieron un toque así pegajosito de chidote, como de bailar de cartoncito y pasar el chicle de lado a lado, ¿verdad? Sí, exactamente. Así es, muchachones. Chris, ¿tenemos más tiempo? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué les parece si ahora nos va una más movidoncita, muchachones? ¿Sí? Claro que sí. ¿Se hace? Traemos de todos los gustos. No, dice que hasta rock and roll pueden tocar en norteño banda. Contigo hace una así más movidona. De todo un poquito traemos, sí, claro que sí. Digan, muchachones. Este tema que de hecho se los encargamos está promocionándose aquí mismo en la 94.7. Se llama Popurrí Nunca Me Verás Sentado. Esperemos lo sigan apoyando. Nos da muchísimo gusto que vamos a nuestras presentaciones y la gente así en sus cumpleaños, en sus fiestas, nos pide la canción. Muchísimas gracias por el apoyo. Déjenles cuento algo, muchachones. En el programa que tengo yo, tengo una sección donde se llama Pajaritos a Cantar. Y en esa sección invitamos a la gente para que en esta ocasión ellos sean los locutores y que ellos nos digan qué rola quieren poner, saludos para quién, de parte de quién, bueno, infinidad de cosas. Y yo se los aseguro, se los puedo decir que a diario me piden el Popurrí Nunca Me Verás Sentado en esa sección. Así que a toda la gente, ahora aquí se los tengo completamente en vivo aquí. Usted los puede ver, usted los puede apreciar. Allá en cabina, pues usted los puede escuchar, pero aquí ya los puede ver. Y ahorita se lo van a tocar totalmente en vivo. De hecho, yo creo que nos vamos a despedir con ese popurrí porque
Creo que también tienen ustedes video ya oficial de esa rola, ¿cierto? Claro que sí, lo estrenamos hace un mes, dos meses, por ahí más o menos. Está ahí el video en la página también oficial de Innombrables. Y también va a estar aquí hoy para que lo vean a través de las redes sociales, aquí en las redes sociales de la 94.7, la gigante de la radio. Va, pues con eso nos vamos a despedir, pero por lo pronto, antes de todo eso, vamos con otra rola, ¿no? Y ahorita nos platican dónde lo grabaron, cómo estuvo ese rollo y todo, de ese show, ¿va? Ustedes digan, muchachones, echen. Chabelita, para los compas, Isabel. Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita, y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta. Se llama Isabel. Toda la mañana llora, vino cada vez más linda. Tiene la fragancia de una rosa que en el campo brota. La mujer que tanto me gusta se llama Isabel. Oye Isabel, qué linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo estoy enamorado de ti. Por la noche no hago más que repetir tu nombre, Isabel. Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita, y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta. Se llama Isabel. Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda. Tiene la fragancia de una rosa que en el campo brota. La mujer que tanto me gusta se llama Isabel. Oye Isabel, qué linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo estoy enamorado de ti. Por la noche no hago más que repetir tu nombre, Isabel. ¡Ah, qué buena rola! ¡Bravo, muchachones! ¡Bravo! Isabel, una cumbiecita pegajosa acá. Déjenme le checo por acá. Nos llegan algunos mensajitos. Dice, saludos, chicos, de parte de Ana Janet Espinosa. Por acá saludito, también, Banda La Lomita. Dice, saludos, sección, y felicidades. Nuestro buen amigo Carmelo, directamente desde el para Peñasco. Saludos. Carmelo. Meli Borboy dice, hijos, por Dios, por Dios. Algo lo recuerdo, muchachos, porque todo les da risa. Sí, saludos para Hijos por Dios. Es mi hermana, toda mi familia, los quiero mucho. A mi hija Dana Isabel, que siempre que escucha que tocamos esta canción, dice que es su canción. Se llama Dana Isabel, mi hija, a la que los quiero mucho, a todos mis hijos. A toda mi familia, a mi hermana Rosa, a Meli, que son seguidoras y apoyan, a Meli, esposa aquí, mi compa Huicho, apoyan la agrupación al 100% y están siempre al pendiente compartiendo todo lo que hacemos. Entonces es un el equipo de trabajo se llama Hijos por Dios, por Dios. Hijos por Dios TV. En todos los eventos va y transmite en vivo también. Por acá Carlos Martínez dice, ay, dice que qué sexys. Carlitos. Escalo.
Dile, llámame. Sección. Llámame, Carlitos. Bueno, pues están los muchachones. Ahora sí, regresamos con comentábamos ahorita que habían grabado el video de de Popurrí de Nunca Me Verás Sentado. ¿Dónde lo grabaron, muchachos? Cuéntenos. Ese video fue grabado en la plazuela Miguel Auza. Por causas mayores, por causas del destino, no nos alcanzó más tomas. Pero la verdad estamos muy, muy, muy contentos porque de hecho hubo gente que vio que estábamos grabando el video y participó en el video. La verdad para nosotros, ahora sí que sin que nosotros lo tramáramos, la gente se metió al video. Salieron más el baterista en las tomas, ¿verdad? Tristemente. ¿Te taparon la toma, cara? No, fue algo que es bien chusco porque llegó una señora, una viejita, ¿no? Desde que llegamos como que nos hacía ojitos a todos así, ¿no? Y se pintaba y todo. Ya empezamos a acomodar las cosas. ¿Qué te dijo? ¿No quieres una sugar, mami? No, de hecho, de hecho incluso bailamos con ella y todo. Y me pareció sorprendente y se me hizo algo chusco que incluso salió más que yo. En todas las tomas sale ella. Y a mí como que me hicieron a un lado y la atracción fue como que la viejita, o sea, a su edad, se movía y bailaba y la quebrábamos y casi le daba la asiática, pero no rajaba. Pero sí, fue algo... Sí, oiga muchachos, si no les dijeron después, oiga, ni su baterista la señora no vino. No, ya ni diga mi Oscar, porque el baterista estuvo agüitado. Está sentido todavía, está sentido hasta la fecha. Salió más mamá Coco que yo, nos dice todo. Entonces lo grabaron en la plazuela Miguel Auza. En la plazuela Miguel Auza y tuvimos pues la mayoría de las tomas. Las tomas que salen unas tomas con dron, así de la ciudad bien bonita, catedral, todo el palacio de gobierno. Esas ya fueron unas tomas que le acomodaron ahí al video. Pero la verdad fíjese que muy contentos por el trabajo de las personas de Salvador, el que nos grabó el video, porque pues muy, muy buena calidad en sus cámaras, muy buen trabajo. Y aunque fueron pocas tomas, casi todo sale ahí mismo, muy bonito. Un saludo muy especial para Caro, la modelo del video que permitió ahí, hasta bailamos una canción ahí con ella, un saludo muy especial. ¿Qué significó ese? Sí, pues de hecho, ahí, bueno, un abrazo. Ah. No. Es que es un saludo para Caro. Es idioma sordomudo, sí, ¿verdad? Sí, sí. No, pues es que tenemos que aclarar, güey. Sí. Dice Iván, ¿qué? Solamente ellos saben, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, entonces fue grabado ahí. ¿Quedaron todos de acuerdo? ¿Se le ocurrió a alguien decir, vamos grabando el video? ¿O nomás salió de onda? ¿O qué onda? A ver, cuenten. Pues es que, ¿saben qué, muchachos? Ustedes tienen muchas anécdotas. Nomás les pregunto algo y todo les da risa. No, es que, mire, así como es lo que decía mi compañero, a lo mejor ahorita estamos aquí. Mañana ya no estamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita muchos, por razones que sean, venimos, todos tienen otra ocupación. Claro. Es una agrupación que, por ejemplo, a mí en lo personal me da mucho gusto trabajar con ellos, porque son personas emprendedoras, son buenas personas. Más que nada, ellos saben que no lo decimos de otra manera. Nos hemos apoyado en muchas cosas, en cuanto a la música, en los trabajos. Nos hemos apoyado, somos como hermanos, se podría decir. Ahora sí que nos vemos a veces más que a la familia, que a la propia familia. Que a los propios hermanos. Más ellos dos. Y más ellos. De hecho, la gente hasta ha llegado a pensar que Wicho y yo sostenemos otro tipo de relación, pero no. Aquí nosotros les aclaramos que pues es solamente de amigos, de trabajo. ¿Quieres aumentos de sueldo? Hemos comido en la camioneta. No, déjale, cuento una. A ver, cuéntame. Así de las que dice. Nos regalaron un taco de mole. Ajá. Un taquito de mole acá rumbo de la Zacatecana. Y de hecho, pues, dice mi compa Paco que estaba bien bueno. Y ya te voy a un taco de mole, primo. Sí, no, primo. Entonces, arriba la saca, primo. Entonces, ya cuando menos acordamos, se nos quedó ese día la camioneta sin gasolina. Pero con mole. Yo venía desde Guadalajara
a llegar a la presentación. No, llegué cambiándome ahí en la calle, llegué cambiándome ahí, todos los compañeros ese día nos paseaban en una traila. Parecíamos cochinos. Sí, pero es que es como que más normal ver un tamborazo arriba de una traila acompañando a la novia, sí, sí, a la quinceañera. Entonces cuando me dicen, oye, es que nos van a traer en una traila. Y yo dije, bueno, si yo estando ahí de repente me caigo solo. Ahora en la traila no me imaginaba, estaba un solazo exageradamente. Fue todo chusco desde el momento en que llegamos. Llegaste con un babarridote del sonido, andaban amarrando con alambre las bocinas, la batería, le dan, me iban a tumbar, parecía que andaba arriba de un toro. Y la quinceañera allá afuera. La quinceañera allá afuera y todos, fue, ahora sí que todo ese evento fue algo chusco. Algo bien chusco. Nos regalaron el mole, pasamos todo eso, gracias a Dios terminamos el trabajo, nos regalaron el mole y mi compa Huicho, pues, no sé, se atrabancó en la camioneta. Y el mole terminó embarrado en los acordeones. ¿Qué? Todos los acordeones, todo lo que es el fuelle ahí del medio, lleno de... De hecho, todavía trae poquito mole, ¿verdad? Pero muy buen mole, muy buen mole. No, y sí es cierto. Todavía quedan restos de humedad, como la canción, ¿verdad? Trae un pedacito de carne ahí. Y luego dicen que dura hasta un año, ¿verdad? Este mole, ¿verdad? ¿Qué hacen allá? Es que era reliquia, la reliquia no se puede desperdiciar. Sí, no. Quiero que mi compa Huicho platique cuando veníamos de Mazapil, que nomás escucharon las cornetas del tráiler que ya menos nos llevaba. No, la verdad la culpa no era mía, ¿no? A ver, compa Huicho, cuéntanos esa. El chofer oficial es acá mi compa Pipo, ¿verdad? Él fue trailero y ómnibus y taxista y Uber y todo eso, ¿verdad? Entonces dice, Huicho, ¿cómo ves? En un armo, porque venía de chambear el otro día y dije, no, yo me la aviento. Pues estaban todos dormidos, dije, no, yo me la aviento. Entonces, pues yo siempre manejo a la mitad, ¿verdad? Pues para que no pachurrar a nadie. Y a otra anécdota les platicaré que atropellé también por ahí a un motociclero, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, iba a la mitad, pero se acabó el camino donde eran los cuatro carriles, ya nomás eran dos carriles. Entonces ya nomás escuchó, ¡pum! Y todos, ¡huicho, huicho! Y yo no... Dije, no, voy bien, es que se me atravesó. Se le atravesó un trailero, ¿cómo ven, Oscar? Esa noche fue de insomnio ya para todos. Veníamos pero cansadísimos, porque nos pasó una cosa que tuvimos que ir hasta Concepción del Oro a dejar a su familia porque también tuvieron ahí, se descompuso el vehículo. Entonces salimos bien cansados de Mazapil, tuvimos que ir hasta Concepción y de Concepción veníamos ya todos rendidos. Ya, pues venimos, la verdad, ¿verdad? Dejamos al chofer solo, veníamos dormidos ahí medio incómodos, roncando, unos echándole la baba al otro y así. Y de repente, pero, o sea, yo sentía aquí como si fuera el tren. Despierto y casi me aviento de la puerta y pasa el trailer así a un lado. Y dice, no, es que yo iba bien, él se me atravesó. Pero, o sea, literal casi nos embarra. Y yo creo que del susto veníamos todos así ya. Nadie durmió ya desde ese tramo hasta acá. Se les voló el sueño, sí, no, a todos, muchachos. Dijimos, aquí nos va a matar el compa Huicho. Por acá dice, saludos muchachones de parte de Nancy Serna. Chuy Torres dice, no oigo nada, mi Iván, que le grites más. Chuy, ¿me escuchas? Saludos, Chuyito. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Bueno, muchachones, oiga, tienen muchísimas anécdotas ustedes. Es que, ¿saben qué? Siempre yo lo he dicho y lo voy a reconocer. La vida de un músico es andar entre las carreteras, entre las calles, de un lugar a otro. Y en cualquiera de esos trayectos te pasan infinidad de cosas. Entonces, ese día, la neta, amigo, ¿te ibas quedando dormido? No, le digo, sí, que yo así manejo, no, sí se me atravesó, pero los compañeros no reconocen, tú sabes que sí, siempre... Sí, mi huicho se queda dormido en los jales, que no quedó dormido en la carretera. No, pero iba bien despierto ese día, no. A veces sí por el cansancio me quedo más o menos pestañeo en los jales, pero ese día sí iba bien despierto. Empiezas tocando en la playa sola y terminas con las mañanitas. Con las mañanitas, ¿verdad? Muchas anécdotas. ¿Les ha pasado, canalito, alguna otra cosa, muchachos? Aparte no, de duraría el programa 2 horas, canalito, si le platicáramos. En cada evento hemos ido a tocarle hasta el festejo de una vaca, de un perro husky. La otra vez fuimos a tocarle a un perro husky. ¿Neta? Sí, eran 4 chavos ahí, marihuanos y un perro husky. Y échale, pero puros corridos, no quiero zapateos ni cumbias. Ahí va, órale. ¿Cómo ve? Y luego le fumaban y le fumaban. Y arrimaba el perro y... Que se andaba, si le gustan los corridos al perro, ¿era? Sí, cumpleaños de caballos y todo, o sea, no simplemente de personas, carnitas. ¿Y aquí un plan? Una carnita, ¿sabes? Usted tóquele puro corrido. Así nos ha tocado
muchas anécdotas. Oigan, muchachos, fíjense que ahorita estábamos platicando eso. Apenas iba a hacerles esa la pregunta. Han tocado nada más así como para un cumpleaños, una fiesta. Pero no, ya me lo contestaron. Ya me lo dijeron. O sea, hasta para un cumpleaños de un caballo. Sí, de gente sola. Lo más triste es así. Bueno, siempre, sí, o sea, digo lo más triste, ¿verdad? Por ejemplo, este sábado que fuimos a trabajar. Estaba haciendo un frillazo. Por ahí tenía el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, donde fuimos a tocar y estaba el ambiente muy padre. Los chavos muy animados. Nos fuimos a una posada, la graduación de mi primo. Todos como que teníamos fiestas en algún lado y pues no pudimos asistir por trabajar. Ajá. Llegamos a la posada, un frillazo, como 10 personas, sin comer casi las 12 de la noche, sin comer nada. Llegamos, y no, como que eso es lo que te da más así, o sea, el horario, ya bien tarde, sin comer, el frío, llegamos, y lo peor de todo es que llegues y te encuentres un ambiente así de que se escuchan los grillos, y nadie habla. Todo lo que le dices. No. A ver ese ambiente. Exactamente, sí. Y gritan las grillas, nada más. Y luego, aparte de eso, nosotros con un hambre, pero gacha, un hambre así. Un hambre. Eso es que como una siempre. Tripa se come a la otra. Algo así, mi Oscar. Y toda la botana ahí en la mesa, ellos, pues era gente fitness. Toda la botana, los chicharrones, así nosotros lo veíamos así como un pollo en el desierto, así. Las vaporeras de tamales copeteadas, o sea, nadie estaba comiendo, nadie estaba tomando, y nosotros con mucha hambre, como en la canción, mucha hambre y mucho frío. Y nosotros más así, a los chicharroncitos. Como el niño de las dos monedas, teníamos hambre y también mucho frío. Ahí. Oiga, me pasó alguna vez, llegamos a un puesto de tacos y luego llegó un muchacho y luego nos dice, ¿no tiene huesos para mi perro? Y luego le dice el señor, sí, y ya se los pone. Se póngamelos por ahí en una bolsita, ¿no? Se los pone una bolsita y le dice, pero échale salsa, no es que a mi perro le gustan con salsa. Eran para él, ¿verdad? Sí. Así lo hubieran hecho ustedes, muchachos. Oiga, no tienen los tamales, para que no esté tan copeteada ahí la de esta. Pues de hecho ese día nos comimos la comida y algo frillilla, pero muchas gracias por la atención. Ah, pero sí les dieron de comer. Sí. Ah, bueno. Como a las cinco. Pero sí. O sea, ya les dieron de almorzar, ¿va? ¿Con quién dice? Pues muchachones, se nos está acabando el tiempo. Por acá, antes de irnos, dice Pablo Chávez. Saludos a los colegas. Mi compa saludos, Pablo Chávez. Leo Cepol, dice, mis saludos, ingenieros. Claro que sí, por ahí para un gran amigo, colaborador que está por ahí trabajando. Saludos para Tostadas y Micheladas Tutti. Tutti, no, ahí los esperamos. Amigos, para toda mi la gente que está por ahí al pendiente de todo. A mi familia que está hasta Estados Unidos, a todos mis amigos, a mi novia por ahí también que nos está viendo. Saludos por ahí a todos especiales. Sí, si no te peguen, que no. Saludos para toda la gente que apoya Innombrables, a todos en general, porque ahorita saliendo, no me mandaste saludos, para todos, porque son muchísima gente y el tiempo no nos alcanza. Ahorita creo vamos con las asustadas, ¿en qué? Ya nos vamos a despedir, ¿verdad? Bueno, muchachones, un placer haber estado con ustedes. Gracias. Gracias por haber estado. Es el primer programa de Los Acústicos de la Gigante. El primero de muchos. Entonces, claro que sí. Esperemos que sea el primero de muchos. Les deseo el éxito del mundo. Les deseo que les vaya muy bien. Que en todas sus presentaciones pues les vaya de lo mejor. Que les den de comer más temprano. Que les den de comer más temprano. Que no se les tire el mole en las acordeones. No, que no se les ponche una llanta. No, muchachones, no, de antemano, muchísimas gracias por habernos acompañado, les deseo lo mejor, mucho éxito, yo sé que ustedes tienen mucho talento y que van a llegar muy lejos, hay que trabajar, eso siempre lo hemos dicho, ¿eh? Hay que trabajar, pero yo sé que están en el gusto de la gente, lo sé porque aquí en el 94.7 nos piden mucho esta canción, con la que nos vamos a despedir, por cierto, nos vamos a despedir con esta canción, nos vamos a ir con este video, es el video de ustedes, pero yo quiero que ustedes lo presenten, ¿les parece? Claro que sí, agradeciendo la invitación a la gente de la Super G, a este primer espacio que nos brindaron y a toda la gente que nos sigue, como ha dicho mi compañero. Al compa Oscar, muchísimas gracias por invitarnos a su primer programa. Ahorita, después ya fuera de la isla, vamos a dar la patadita de la buena suerte. Aquí a Cristel también. A Cristel, muchísimas gracias. Atrás. No van a tumbar, ¿verdad? Una patadita del niño Dios de Soquite, ¿verdad? No, es que no se la dé Pipo porque él sí tiene la costumbre de...
No, nada de eso. Muchas gracias. Queremos presentarles este video. Esperemos lo sigan apoyando como hasta ahorita. El video de Innombrables, Norteño Banda, Popurrí Nunca Me Verá Sentado, aquí en vivo para todos ustedes. Vámonos, muchachos. Vámonos, muchachos, pues. Muchas gracias. Estos fueron los acústicos de La Gigante. Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché algo raro. Y enseguida con cuidado me fue acercando y por la rendija seguía mirando. Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando. Americana, y así suenan los amigos Innombrables, Norteño Banda.